Seguramente nadie ha olvidado su voz, aunque se apagó hace ahora exactamente 10 años. Se llamaba Félix y como apellido a menudo utilizaba el de amigo de los animales. Hizo muchas cosas, casi demasiadas. Libros, enciclopedias, programas de radio y de televisión. Hoy vamos a intentar recordarle en todas las facetas de su ingente trabajo. Aunque por encima de todas esas actividades destaca la de haberse convertido en la voz de la naturaleza. Con ella penetró en el corazón de muchos de nosotros que, tras escucharle, comenzamos a recobrar esa vieja amistad perdida entre el ser humano y su propia condición, que no es otra que la de ser también naturaleza. Las parameras, riscos y arboledas del norte de Burgos conforman uno de esos paisajes donde la fauna aún no ha sido desterrada, ni descuajados los modos de vida que de ella dependen. Allí nace Félix Rodríguez de la Fuente hace 62 años. No va a la escuela hasta cumplir los 10. Hijo del notario de la cercana Briviesca, goza de recursos económicos y culturales sin salir de una comunidad todavía a la escala de lo soportable por el ser humano. A la doble libertad que eso supone, Félix añade la de ser hijo de un padre severo y estricto, pero al que únicamente ve los fines de semana. El resto del tiempo disfruta del exceso de cariño materno y del entorno de su pueblo. Hoy descansa bajo la misma luz que entró por primera vez en sus ojos y en vecindad de sus más queridos animales. Cuando tan solo contaba 11 años de edad, Félix contempla una escena muy similar a esta que luego llevaría al cine en innumerables ocasiones. Y desde ese momento, su vida es una pasión desbordada por la práctica de la caza con aves rapaces. No tarda en cumplir su sueño, es decir, resucita el arte medieval de la cetrería. Otro encuentro, a los 13 años, con los lobos, entonces todavía frecuentes en las altas tierras burgalesas, consolida la irrenunciable decisión de maridar su destino al de los animales. En efecto, durante los últimos 31 años de su vida, pasa la mayor parte de su tiempo en plena naturaleza y siempre con halcones y lobos cerca. Para mí, Félix Rodríguez de la Fuente fue un gran divulgador, o como hoy es más frecuente decir, un comunicador, pero un comunicador extraordinario.
En Félix tenemos que reconocer al hombre que en España motivó a los españoles para preocuparse por la naturaleza. No solo para preocuparse por una naturaleza maltratada, sino también para amarla. Lo único que se ha puesto a veces en tela de juicio en Félix es su cientificismo, si era o no científico, o si eran o no científicos sus programas. Yo creo que esto es secundario, puesto que Félix no se propuso tal cosa. En Félix debemos admirar el hallazgo de una fórmula brillante que nos hechizó a los españoles, que nos mantuvo clavados durante una hora delante del televisor. Esta fórmula era, sencillamente, no faltar a la verdad o al rigor científico, una extraordinaria amenidad y aquel énfasis inimitable que ponía Félix en sus exposiciones. Tras culminar sus estudios de medicina, Rodríguez de la Fuente emplea casi todo su tiempo en perfeccionar la cetrería. En realidad, siempre se dedica al mismo oficio: atrapa lo vivo con lo encadenado. Sus azores, sus películas, sus libros, sus mismas palabras consiguen capturar animales, imágenes, emociones con instrumentos y recursos comunicativos que él llega a dominar. Si yo tuviese que definir a Félix en cetrería, diría que era el maestro de los maestros. Era un hombre que tuvo que sufrir muchísimo para saber lo que sabía de halcones, ¿no? Porque él, al principio, cuando empezó, no tenía libros como ahora los tenemos. Él tuvo que escudriñar en todas las bibliotecas para poder aprender un poco de cetrería. Claro que de esa forma él fue, por eso es el maestro verdadero, porque nos enseñó a nosotros todo lo que hoy sabemos. Él sabía tanto como para saber cuándo un halcón estaba en condiciones de poder cazar una perdiz, un sisón o un pato. Él nos enseñó a maestrarlos de tal manera que él no admitía fallos. Cuando el halcón se equivocaba, no era el halcón, sino el halconero. Era un verdadero maestro. Con la cetrería se le abrieron muchas puertas a Félix, sobre todo las de televisión. Por ellas entra por primera vez en 1964 con un halcón en el puño, y en Televisión Española realiza la mayor parte de su obra, que consiste básicamente en que todos conozcamos mejor a esos otros españoles que son los animales. Según recientes observaciones de los estudiosos de la conducta... Este documento de 1968
nos recupera a un Félix en familia, o mejor, con sus dos familias. Cuando ésta verdaderamente va a reconocer como a su propia madre y como a sus propios semejantes a los individuos que la dan calor, que la alimentan y que la dan protección. Precisamente en esto basábamos nuestras esperanzas de llegar a transformarnos en lobos o de llegar a conseguir que los lobos se transformaran en seres humanos. Precisamente por eso estamos dando ya el biberón con el Edón y con Pelargón, como si fueran criaturas humanas, a los pequeños lobeznos. Desde luego con gran amor y con gran cariño, porque este es uno de los elementos básicos del experimento del troquelado. Pero habrán observado también que con una esponjita estamos limpiando la tripa, precisamente con una esponja mojada en agua tibia y los orificios naturales de los lobeznos. Es que se ha descubierto que las hembras, que las madres de los pequeños mamíferos, al lamer el vientre de sus pequeños, al lamer sus orificios naturales, es cuando estos se relajan y cuando estos reciben más directamente el estímulo de la presencia de su propia madre. Y como ustedes pueden ver, este fue un trabajo familiar, porque desde mi hija Merceditas a mi mujer, todos participamos en la crianza de nuestros nuevos hijos, los pequeños lobos. Félix tuvo la inmensa suerte de nacer en un pueblo, y yo tengo entendido por los relatos que nos contaba en casa, que en menos de 2 o 3 minutos estaba corriendo por los montes y se regocijaba extendido en los prados. Y francamente yo creo que ha sido una oportunidad única, porque la gran lección, el gran maestro que Félix ha tenido, ha sido la misma naturaleza, sin filtros, sin intermediarios. Y de ahí que Félix ha llegado con toda su pureza a impregnarse de todo ese gran mensaje de nuestra gran madre, la tierra. Y su segundo gran amor era el amor a la familia. Siempre decía que el núcleo de la vida, el núcleo de la naturaleza, era la familia. Félix, ya saben que tiene 3 niñas, y era auténtica pasión por sus niñas. Pues solía decir que su momento más felicitario era irse con nosotras, yo y las niñas, al campo, y al amanecer nos íbamos en un coche con la merienda en una bolsecita. Y entonces había un cierto juego que consistía en que la niña que acertaba cualquier animal o incluso vegetal que saltaba delante del coche, una peseta. Y entonces nos pasábamos la mañana a ver quién podía llegar a ganar. Y todo eso también en un juego ha sido formando las niñas, que hoy día yo creo que podrán darnos un buen resultado también. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que el hombre que se hace se forja primeramente en la infancia. Y todos esos detalles yo creo que han sido primordial para Félix. En resumidas cuentas, y no me quiero extender más, yo creo que la historia de Félix ha sido una gran historia de amor. Un amor hacia sus semejantes. Un gran amor hacia la naturaleza. Un gran amor hacia los españoles. Hacia su familia, sus hijas, y por encima de todo, un inmenso amor hacia la vida. Amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Seguimos nosotros en nuestro relato radiofónico. Resulta difícil encontrar, ni siquiera en otros ámbitos de la cultura, un conversador más creativo que Félix Rodríguez de la Fuente. Por eso es en la radio donde alcanza mayor fuerza, donde sin nada interpuesto y en la sola compañía del micrófono, realiza su obra más acabada. En un viaje que podría ser dramático, pero que en cualquier caso resulta épico, a un esquimal solitario, un joven. Especialmente en los llamados cuentos radiofónicos, historias de animales y de seres humanos que vivían en contacto con la naturaleza. 7 años consecutivos en la programación de Radio Nacional y más de 400 capítulos de Su aventura de la vida subrayan sobradamente el quehacer comunicador de Félix en la radio. Thank you.
Yo conocí a Félix a principios de los años 70, ya cuando estas cámaras lo habían hecho popular. Pero a mí lo que más me atrajo su atención siempre fue la voz, esa fuerza que tenía en su castellano. ¿Por qué estamos nosotros acompañando a un esquimal solitario que en medio de la cenisca, de las bajas temperaturas, en los primeros días del invierno, viaja en solitario para cubrir la distancia de 600, 700 kilómetros que separan? Recuerdo que en estos estudios, en Radio Nacional, pues contó cientos de historias. Y curiosamente, ninguna vez le vi sacar ni un libro, ni una nota, ni un apunte, nada en absoluto. Se ponía delante del micrófono, cogía una cuartilla, se ponía a dibujar y a contar la historia. Era verdaderamente admirable. Una de las últimas historias que me contó, la última, exactamente 3 días antes de su muerte, era la historia de un esquimal, de Inuk. Al parecer, Inuk en esquimal quiere decir hombre. Pues bien, contó la historia de este hombre que, saliendo de su poblado, atravesaba todo el Ártico, toda la nieve, todo el hielo, para ir en busca de su amada. Y precisamente en ese hielo fue donde él se quedó para siempre. Además del Félix Cetrero, padre y esposo, y hombre de la radio, hay otros muchos. No podemos olvidar que era un naturalista muy completo, pues no solo estudia a los animales, y especialmente su conducta, sino que también se hace defensor de la naturaleza, labor que desarrolla en Adena durante toda su vida. Otra de las pasiones del popular divulgador, y esta se hace muy notoria en la fase venezolana de la serie El hombre y la tierra, es la antropología. Puede decirse incluso que el estudio y la preocupación por el destino de las tribus aborígenes del mundo supera al de los animales durante los últimos años de su vida. Estudia a fondo a los indios piaroas y a los yanomamos, como estos. Luego, en Canadá, queda fascinado por el desvanecimiento, todavía no aclarado, de toda la tribu Naedi, y temía su extinción. En consecuencia, participaba del común pesimismo por la degradación de la naturaleza y de las culturas, pero confiaba en la posibilidad de que llegaría el día de recuperar la sensatez y el respeto hacia los habitantes más débiles del planeta Tierra. En cualquier caso, sus narraciones, documentales y escritos sobre las culturas primitivas son otros tantos aciertos en su labor sensibilizadora y cultural. Félix era un gran escritor, pero curiosamente no usaba esto, tampoco los modernos ordenadores. Él, como en radio, como en televisión, era partidario de la palabra pronunciada. Por tanto, sus textos eran dictados. La verdad es que tengo un recuerdo íntimo de muchas ocasiones en las que Félix hacía sus textos en su propio despacho. Se ponía a caminar de un lado para otro, a veces con un cierto nerviosismo, y lanzaba un borbotón de palabras que su secretaria atrapaba con dificultad. Al final, por supuesto, un montón de folios aparecían encima de su mesa y él tenía que leerlos,
pero tan solo para cambiar una coma aquí y allá, una palabra, si acaso un pequeño adjetivo. En este sentido, puede decirse que Félix entronca con una de las más antiguas tradiciones culturales de la humanidad. Prácticamente hacía sus textos como los más clásicos de los clásicos griegos o latinos, aquellos que tardaron generaciones en ver sus textos llevados al papel. Pero al mismo tiempo, como su palabra era viva, como estaba transportada en el aire, sus textos, cuando los leías, tenían un ritmo, una sonoridad, una cadencia verdaderamente propia de la poesía. También destacaban sus escritos por otra peculiaridad, y es que, como buen castellano, precisamente nacido en la cuna del idioma, cerca precisamente de donde se gestó el idioma castellano, utilizaba palabras antiguas, caídas hoy en desuso, pero de una efectividad tremenda a la hora de definir un paisaje, una conducta animal. Y esas palabras, bellísimas, las alternaba también con otra especie de jerga científica, a veces difícil de entender, con neologismos científicos, pero que él consiguió vulgarizar como nadie. Probablemente hoy día todos los españoles saben lo que es una pirámide ecológica, una cadena trófica o un predador. Eso gracias a Félix Rodríguez de la Fuente. Por una y otra causa, entiendo que se merece también un lugar entre los estilistas de la lengua castellana. Comienza escribiendo libros de cetrería, por lo que de nuevo es su pasión por las aves de presa la que le introduce en nuevos ámbitos culturales. Luego fueron artículos sobre la fauna de España y de África, unos 200 a lo largo de su vida. También recopila su experiencia naturalística en una docena de libros. Más tarde dirige y en parte escribe varias enciclopedias con las que llega a muchos. La obra editorial de Félix Rodríguez de la Fuente ha sido traducida a 21 idiomas diferentes y solo de su enciclopedia Fauna se estima en 7 millones los tomos vendidos en todo el mundo. Vivimos muchas jornadas de campo juntos. Yo tengo que recordar muy especialmente las que nos llevaron al archipiélago de Cabrera. 3 o 4 películas hicimos allí, y entre ellas una dedicada a un cormorán que me tocó precisamente a mí salvar de las aguas, lanzándome al mar en pleno mes de marzo. Por cierto, estaba francamente frío, y que aquel animalito pues luego se incorporó como uno más de los compañeros al rodaje. Joaquín, además de un buen ornitólogo, es un excelente nadador. Y desafió, sin la menor vacilación, el frío del mar y la bravura de las aguas en aquella mañana del mes de marzo. El escritor, el charlista de la radio, el cetrero, el naturalista e incluso el padre de familia, en cualquier caso, quedan bajo la enorme, fresca y sintetizadora sombra del hombre de la televisión. Y Félix Rodríguez de la Fuente es para la mayoría el director, presentador y guionista de aquella serie que ha dado la vuelta al mundo, llamada El hombre y la tierra. Era un polluelo de cormorán moñudo. Como responsable de la asignación de los equipos técnicos del Hombre y la Tierra, participé muy activamente en las conversaciones con Félix Rodríguez de la Fuente en la busca de aquellos equipos más idóneos para llevar a cabo la labor más completa y más precisa y conseguir el mejor producto posible. Aparte de que yo particularmente soy una persona que conozco bien la naturaleza, esta idea de formación de equipo me ilusionaba y participé, como he dicho anteriormente, en elegir unos hombres que creo que sus imágenes y su trabajo han quedado aquí en para la historia y que seguirán siempre siendo de una enorme calidad. El equipo del Hombre y la Tierra no quiso dejar Venezuela sin conquistar una importante cota geográfica. Para ello contamos desde el primer momento con la colaboración de Codesur, que puso a nuestra disposición sus helicópteros y sus técnicos. Fuimos sometidos
a un riguroso entrenamiento. Era necesario que subieran... Filmar a los hombres y a los animales que viven en plena naturaleza no es solo una especialidad más de las muchas que tiene el cine. Es la última expresión de unos sentimientos. Sobre todo porque a nadie le obligan a subir a todos los ingenios voladores un día sí y el otro también, ni a sumergirse en una selva húmeda y llena de incomodidades, o a utilizar cualquier primitivo medio de transporte. También hay que resolver estos problemas. Un pueblo cazador, depredador y modernamente horticultor que se mueve con la suprema elegancia de las criaturas que para trasladarse a cualquier... Hasta 8 diferentes operadores de cámara participan en los rodajes de El Hombre y la Tierra, que duran 7 años. Técnicos de gran capacidad acompañan a Rodríguez de la Fuente a las selvas y a las montañas, a las sabanas y las parameras, a los hielos de Alaska y a las arenas del desierto del Sahara, y siempre para trabajar todas las horas del día y algunas de la noche. Ni la latitud, ni el clima o la incomodidad evitan la obtención de la imagen solicitada. Resulta apasionante trabajar entonces con los ingeniosos operadores, con los técnicos cinematográficos. Estábamos tratando de adaptar una cámara sencilla para la filmación subacuática en un río de montaña. Como representante del equipo de sonido que rodó con Félix El Hombre y la Tierra, guardo de él y de todo aquel equipo un enorme recuerdo y una tremenda amistad al cabo de los años. Una de las mayores vivencias que yo viví con él fue el día que hicimos la expedición a Cerro Utana. Es preciso sacar las cosas muy deprisa con objeto de que el helicóptero vuelva a Puerto Ayacucho, ya que otro de los campos a cubrir en la serie de El Hombre y la Tierra ha sido el de los sonidos de la naturaleza. En él actúan media docena de técnicos que lógicamente pasan por situaciones no especialmente cómodas. Al pisar el techo solitario del Cerro Autana. En el otoño avanzado, las noches son largas. En el interior de nuestro observatorio tenemos tiempo para tomar café. El técnico de sonido, mi colaborador, Manolo Peña, se está enamorando también de las rapaces nocturnas. Ha sido conquistado por el embrujo de la noche. Como uno de los montadores que estuve más tiempo montando con Félix, pude comprobar el gran entusiasmo que nos transmitía a todo el equipo. Y a su vez también pude comprobar la gran capacidad que tenía de trabajo, puesto que después de las largas jornadas de rodaje, al pasar por montaje, también era incansable a la hora de ver las imágenes. Terminamos el montaje. Las filmaciones de El Hombre y la Tierra generan más de 1 millón de metros de película. Esa cantidad tal vez se haga más comprensiva si les decimos que solo para visionarla es necesario que una moviola como esta esté funcionando ininterrumpidamente día y noche durante 2 meses y medio. Y busquemos más abajo, en las vallejadas,
a los protagonistas de nuestra historia, a los machos que están fuera de las oquedades donde sus compañeras traen al mundo a los pequeños. Pero ya han venido al mundo los pequeños lirones caretos, los duendecillos. Ya llevan algunos días dando vida, nueva vida. Siete prodigiosos cachorros a la vieja tronca, perdida en el bosque. Antes de que ustedes vieran secuencias tan elaboradas y delicadas como esta del lirón careto, o como las del castor o el buitre negro que veremos a continuación, pasaron muchas cosas. Quizá por primera vez, con la luz, con la cámara, en el mundo secreto. Tras decidir el contenido de un nuevo programa, una decena de naturalistas con gran experiencia de campo localizaban los nidos y encames de los animales que iban a ser filmados. Algunos de los protagonistas estaban troquelados y había expertos en su manejo, algo que a menudo costaba años de trabajo y convivencia diaria con animales. Pero una vez decidida la secuencia a filmar, los operadores y técnicos de sonido se apostaban en los escondites o en los decorados con sus equipos. Impresionaban sus cintas, obtenidas con frecuencia tras días de madrugar y trasnochar. Finalmente, hasta seis equipos de montaje intervenían en la elección de los planos. Todo ello dentro de un archivo con más de 200 especies diferentes. Luego, bajo la supervisión de Félix, pero también con aportaciones creativas de los montadores y realizadores, esas palabras del cine se iban uniendo para convertirse en frases. Y las frases desembocaban en el nuevo capítulo, no sin antes añadir la verdadera columna de la serie, que era la palabra de Félix, amalgamando el trabajo de hasta medio centenar de personas. Todos sabemos que hacer cine resulta algo muy parecido a dirigir una orquesta. Fui uno de los componentes del equipo de producción del programa El Hombre y la Tierra. De ese programa, por lo menos para nosotros, el gran programa de televisión española del que todos estamos muy orgullosos. Para mí, personalmente, fue el programa que me dio la oportunidad de recibir ese empujón que todo profesional de este medio necesita para terminar de hacerse. También, desgraciadamente, fue el programa de la tristeza, el programa que se nos llevó los mejores amigos y compañeros. Personalmente todos sabíamos, yo personalmente y yo creo que todos los componentes del equipo sabíamos que el programa iba a terminar de una manera trágica, pues de una manera o de otra siempre nos planteábamos un reto cada vez mayor y el listón lo situábamos cada vez más alto y quizá alguna vez lo pusimos demasiado alto. Yo espero que allá en el otro mundo donde están los que se fueron haya cámaras y animales para que ellos sigan haciendo lo que más les apasionaba en este mundo. Crear programas de la naturaleza. Os echamos mucho de menos. Pocos precedentes existen, y desde luego en España ninguno, de una producción más compleja en el campo de los documentales. Filmar los 124 programas de El Hombre y la Tierra supuso movilizar enormes recursos económicos y coordinar a los mencionados equipos humanos. Y esa tarea estuvo encomendada a varios productores de televisión. Todos ellos se vieron en la necesidad de resolver más de uno de los imposibles planteados por Félix Rodríguez de la Fuente. El primero, tal vez, el de llegar, utilizando los medios de transporte más variados, hasta los últimos rincones de las geografías más diversas. Pero si llevar a las personas puede ser costoso y complejo, todavía más la tonelada larga que como media pesaba el equipo de filmación. Otras veces se trataba de combinar el experimento con el rodaje, la obtención del sonido y un enorme número de fotografías que hoy conforman uno de los mejores archivos iconográficos de nuestro país. Con todo, los productores tenían suerte, ya que contaban con el más austero, eficaz y multidisciplinar equipo.
estas series serían imposibles sin que el operador sea también carpintero, el naturalista patrón de yate y la secretaria esté dispuesta a trabajar en mitad de la calle. Otro capítulo cubierto por la producción eran las relaciones públicas. En esos países del mundo, la popularidad de Félix abría muchas puertas, pero también la diaria negociación de los productores con múltiples administraciones, siempre menos ágiles de lo que el cine requiere. Hoy recordamos a Félix, a nuestro director y a su obra. Pero en su último viaje le acompañaban otros dos miembros del equipo, Teodoro Roa y Alberto Mariano. Eran los tres, ni más ni menos, que la cabeza y los dos brazos de El Hombre y la Tierra. La amputación, además de dolorosa, acabó con el cuerpo entero. Alberto era una mano abierta, no para pedir, sino para dar. Tenía intacto lo mejor de la juventud, al servicio del cine de la naturaleza. Teodoro Roa era el desbordamiento de la entrega, con un perfecto dominio de su oficio. Sobre Félix se ha dicho casi todo, pero en nosotros destaca su capacidad de contagiar entusiasmos. Una mañana del 14 de marzo de 1980, a la que corresponden precisamente estas imágenes, el equipo se prepara una vez más para volar. Nada raro entre quienes querían seguir atrapando imágenes para todos ustedes. Pero, como en las mejores épicas, el cuervo voló de derecha a izquierda, y Félix, Teo y Alberto obtuvieron la muerte como botín. Por espacio de muchos años y muchas horas convivimos Félix y yo en nuestro trabajo. Puedo decir que era un hombre tremendamente exigente consigo mismo. Recuerdo que cuando íbamos a filmar cualquier animal, conocía sus movimientos, todas sus acciones, que nos daba una gran facilidad para después filmarlas. En la vida hay personas que se diferencian de los demás. Félix era uno de ellos. Yo quisiera recordarle siempre de la manera que era, alegre, trabajador y con unas ansias grandes de vivir. Afortunadamente, nos queda mucho de los amigos desaparecidos. Por eso, entendemos que no hay mejor forma de recordarles que a través de una selección de su obra para televisión. El cuerpo de las anacondas, extraordinariamente resbaladizo por el fango, hace muy difícil sujetarlas con fuerza. Las vamos introduciendo lentamente en sacos y una por una, tratando siempre de coger rápidamente el cuello para no encontrarnos con la boca de dientes acerados, vamos sacando a las anacondas de su mundo, el barro viscoso donde resulta dificilísimo moverse. Pero si no causáramos a estos reptiles gigantes, de los pocos que quedan ya en el mundo, la molestia de sacarles del barro viscoso, en 2 o 3 meses estarían muertos. Porque las anacondas únicamente pueden aletargarse en aquellas zonas donde hay plantas acuáticas que conservan la humedad. Aquí, en estas lagunas arenosas, alejadas
de cualquier centro de agua permanente, la deshidratación acabaría pronto con sus reservas y agrietadas, devoradas realmente por los depredadores e incluso por las hormigas, terminarían sus días las serpientes gigantes. El primer golpe que hizo una mella en la cáscara artificial del huevo de avestruz fue para nosotros una auténtica liberación. Sin embargo, Gaspar debió considerar que aquello no era suficiente para llegar al interior del huevo. Ahora íbamos a obtener un primer plan. Un primer plano que permanecerá en los anales del cine científico. Pero tampoco esta vez se dio Gaspar por satisfecho. Debió calcular que necesitaba más peso, debió calcular que necesitaba un impacto mayor para acceder al contenido del huevo. Y ustedes lo han visto con nosotros. Advertirles que los lobos tratarán de rodear a la presa, que si no trabajaran en el equipo serían incapaces de alcanzar al jabalí.
nuevos punteros van cerrando el paso al gato. Rodamo viejo, cansado por el esfuerzo de la reproducción. En un último esfuerzo trata de salvarse en el agua. Pero aquí también los lobos le cortan el camino. Un gamo o un ciervo pueden ensartar con sus luchaderas y matar a un lobo. Pero los lobos son implacables con su destino. Ciertamente, se han encontrado venados muertos a raíz de duelos nupciales. Incluso, precisamente en Cazorla, se encontraron dos machos trabados que se habían ahogado en el pantano. Pero normalmente, los machos de los ciervos luchan sin hacerse un daño aparente. Después vienen las cubriciones, la cata, la selección de las hembras receptivas. Etapas cortas, pero verdaderamente críticas en el mundo de los ciervos. Y así continuarán los encuentros, las batallas febriles, la selección natural para que esta especie, tan perfectamente adaptada al medio que ha prosperado prácticamente en toda la región holártica, es decir, en toda Europa, Asia y Norteamérica, con representantes también en Sudamérica, pueda seguir siendo el animal de lujo del hombre. El trofeo preferido de los cazadores. Las águilas adultas emplean todos los recursos para convencer a sus pequeños de que deben abandonar los nidos. En estos 10 últimos años se han realizado 16 nuevas series de televisión sobre la naturaleza. Los libros sobre la misma temática se han multiplicado por 14. Más importante todavía resulta el hecho de que muchos
nos hemos convencido de la necesidad de no agredir más nuestro entorno. Y en todos esos felices acontecimientos se percibe el eco de la voz con la que la naturaleza nos habló.